Bienvenidos a otro encuentro en Cartago, una vez más nuestro repaso semanal desde Neuquén, desde la Patagonia para toda Latinoamérica, y en este encuentro que yo hoy tengo muchas ganas de que compartamos porque vamos a estar con una mirada nacional que a nosotros hoy nos interesa mucho poder compartir con todos ustedes. Antes de empezar, yo arranco, ustedes saben la costumbre de nuestro programa con las editoriales populares que nos mandan un montón de trabajos, en este caso este está salido del horno. Mirá, en el momento en el que estamos grabando el programa, dos días tiene este libro editado, que es un trabajo más que ha hecho la editorial El Colectivo sobre los textos de militancia popular, en este caso hablando nada menos que de Rodolfo Walsh. Este trabajo, que lo hace Silvia Beatriz Adowe, está directamente relacionado no con la obra de Walsh en el aspecto editorial, sino con el entramado de un autor que de repente en un momento empieza a hacer investigaciones policiales y termina transformando prácticamente la literatura de lo que tiene que ver con este siglo en la aparición casi 15 años antes de A Sangre Fría de Truman Capote. Ustedes saben que la novela policial en Argentina tiene un avance directo con el trabajo que hace Rodolfo Walsh. Pero ¿cuál es el trabajo de Silvia Beatriz Adowe? La criptografía. ¿Cómo ella logra meterse de alguna manera en el trabajo de Rodolfo Walsh? Porque él era criptógrafo, precisamente. De hecho, está esa famosa anécdota de que la invasión de Bahía de Cochinos la termina descubriendo él a través de un teletipo que llega en la agencia de prensa latina y él, con los viejos libros de criptografía, se lo lleva, lo estudia y avisa inmediatamente de que era un operativo comando que tenía que ver con la invasión nada menos que de Cuba, año 61. Ese trabajo él lo tiene en todos sus libros. Así que un momento para nosotros muy importante presentarte este trabajo que nos ha acercado la gente de CAE Babylon, otra cooperativa de trabajo, con un nuevo libro de la editorial El Colectivo. Nos metemos en el programa, estamos muy contentos, vamos a agradecerle muchísimo también a la producción del programa y en particular a los amigos del Partido Socialista de Neuquén. Nos han facilitado esta posibilidad de dialogar con una figura de la política nacional, Hermes Vines, bienvenido a Cartago, muchas gracias por este tiempo. A nosotros, te lo había contado un poco fuera de cámara, nos gustaría que nos cuentes algo de tu historia, cómo ha empezado este trabajo en la militancia, cómo has estado tus primeros momentos dentro de lo que hoy se llama el socialismo y tu mirada, sobre todo para los amigos de Latinoamérica y teniendo en cuenta obviamente que has sido candidato presidencial en las últimas acá elecciones en Argentina. Bueno, mi historia tiene que ver básicamente con la participación. Siempre me ha gustado muchísimo ser parte del hacer, ¿no? Y luego ir a fijarnos también en la teoría, como para complementar permanentemente este binomio virtuoso, ¿no? Con el cual se puede conocer y hacer. Estando en el cuarto año de la escuela secundaria en mi ciudad natal, Rafaela, participamos allí de la defensa del artículo por el cual se terminaba con la educación laica y ajá, se comenzaba la educación religiosa, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un momento donde tenía noticias a través del diario Litoral de la existencia de un presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de Santa Fe, que era Esteves Güero, que era un gran conductor de las luchas por la defensa de la educación que de alguna manera venía de la reforma universitaria. Bueno, después a los dos años fui a estudiar medicina a Rosario y teniendo 16 años me afilié al Partido Socialista, ¿no?
Recuerdo que era el secretario era Brailovsky y bueno, con él, él era delegado del Consejo Superior de la Universidad del Litoral y siempre nos llevaba a los jóvenes para ver las sesiones y para participar de ellas. Y de allí en adelante, bueno, tomé las ideas del socialismo y las, por supuesto, que las mantenemos en el presente, ¿no? Con mucha más fuerza. ¿Y en los dirigentes principales en ese momento, en esa etapa del Partido Socialista? Esteves Boero, pero era no, dirigente estudiantil. No estaba Esteves Boero, no. El referente principal a nivel nacional era Palacios, Alfredo Palacios. Tan es que la fórmula de esa elección a presidencia y vicepresidencia fueron Palacio Soria, uh-huh, dirigente de Santiago del Estero. Y a nivel de la provincia de Santa Fe, era el candidato a gobernador era Brailovsky y el candidato a vice era Vinacqua, ¿no? Un viejo amigo que finalmente murió en el exilio, ¿no? Así que bueno, creo que eso fue de alguna manera el arranque, ¿no? En estas ideas que al combinar siempre la teoría con la práctica, logramos realmente avanzar muchísimo en la comprensión de lo que significaba el socialismo. Ajá. Yo recuerdo que venía un profesor socialista de medicina preventiva de la Universidad de Mendoza. Venía a Rosario para enseñarnos, ¿no? Y después, con el tiempo, nos enteramos de que él era, junto con Alfredo Palacios, quien había escrito un libro que se llama Pueblos Desamparados, ¿no? Donde allí, toma una profunda idea de lo que significa el interior de nuestro país, un interior postergado, un interior donde necesitaba de todo, ¿no? Y donde era una actitud heroica ir a vivir esas regiones. Bueno, creo que realmente con Maurín Navarro logramos también llevar a los estudiantes de medicina de Rosario, los barrios, ir a vacunar, ir a conocer lo que significaba el agua potable, decirle a la gente cómo había que prevenir la enfermedad. Bueno, todo ello significó también una práctica que verdaderamente nos dio una gran forma de acercarnos al conocimiento de los grandes elementos que tenía que conocer. Disculpame, me mareé en una parte. Cuando te recibís, ¿de qué te recibís? No, yo terminé la secundaria. La secundaria. Mujer, ¿no? Lo terminé a los 16 años. Pues yo empecé un año antes en mi casa. Claro. Sí. Pero había leído que eras médico. Bueno, por eso mismo. Fui a Rosario a estudiar medicina. Ahí está. ¿No? ¿Eso en qué año? Porque quería ubicarme. En el año 1960. Claro. ¿Sabés qué? Quería hacer una analogía, porque no hace mucho tiempo habíamos realizado un trabajo sobre Salvador Allende, sí, y casi todos los viejos dirigentes del socialismo de principios de siglo, bueno, él fue ministro de Salud, uno de los más jóvenes, claro, que hubo en el continente, en un gobierno socialista cerca, allá antes de la Guerra Civil Española, pero en Chile, sí, sí, del Frente Popular también. Claro. Y esa analogía que hacía él precisamente entre los estudiantes de medicina y el socialismo, ¿no? Sí, yo lo recuerdo ese párrafo. Realmente de esa participación surgieron muchísimos jóvenes comprometidos con la cosa social, sobre todo porque la práctica de la medicina, social, y la práctica de la pediatría y la práctica, digamos, de entrar a la vivienda de la gente humilde para ver cómo viven y eso es una enseñanza extraordinaria, ¿no? Que es imborrable. ¿Y en qué momento tomás la decisión ya de participar en lo que es la política partidaria, bueno, ¿no? La cuestión de candidatearse? Bueno, yo digo con mucho entusiasmo, en ese mismo año, 1960, me afilié al Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Veníamos todavía vivía Alfredo Palacios. Alfredo Palacios vino a Rosario en el año 64. Estaba muy enfermo ya, ¿no? Fue también una experiencia muy importante ver una persona con una estampa muy particular y que su retrato dio vuelta al mundo, ¿no? Como una persona así de mucha valentía, de mucho conocimiento, de mucha preparación. Y todo esto fue dejando ideas y enseñanzas. Con respecto a mí me gustaría en esta primera parte que estamos un poco hablando de tu historia, pero también contando lo que tiene que ver con las ideas del socialismo en Argentina, y precisamente quería pararme en ese detalle que es la cuestión de la mirada hacia el peronismo, ¿no? Que
Nosotros hemos tenido la suerte también en nuestro programa hablar con muchos dirigentes de izquierda de distintas tendencias y yo en algún punto les planteo eso, ¿no? La mirada desde la izquierda hacia el peronismo. ¿Cómo te llega a vos ese fenómeno? Bueno, siempre lo vimos con mucha atención todo lo que significa el gobierno, los gobiernos peronistas, ¿no? Particularmente el socialismo, en la figura de Borlenghi y Bramuglia, dieron dos ministros al primer gobierno de Perón, ¿no? Y bueno, creo que realmente se desempeñaron en carteras muy importantes, como el Ministerio del Interior, por ejemplo, con mucha sabiduría. Nosotros, bueno, por supuesto nunca estuvimos dentro del peronismo ni formamos parte del peronismo. Sí lo respetamos muchísimo, por supuesto, y creemos que, bueno, han ocurrido muchas cosas donde nos lleva a pensar que hay varios peronismos, ¿no? No hay uno solo. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos hoy, bueno, es un modelo muy claro de lo que es el populismo, ¿no? Más que una institución que quiera modificar las cosas, ¿no? Pero bueno, son miradas que por supuesto siempre han despertado la polémica y que obligan a tener distintas acepciones sobre estas cuestiones y por lo tanto son todas respetables. Estamos compartiendo una entrevista con Hermes Mínez. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte y seguimos con más Cartago. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atentos.